Escuchamos al Petro Suzuki, Alex Rins. Donde tú también lo has hecho bien, ¿qué expectativas tienes para este fin de semana? Bueno, la verdad que las expectativas son altas. Llego, como dirían aquí, con muy buena onda, ¿no? Llego confiado. Sí que es verdad, pues, que en la carrera de Qatar, por un error que cometí, me fui al suelo, pero yo creo que el fin de semana que estábamos teniendo era muy bueno y la verdad que me siento motivado y fuerte. Has comentado que aprendiste un montón rodando detrás de los peces gordos. ¿En esas vueltas se aprende más a lo mejor que en una pretemporada cuando estás con ellos o no? Desde luego. Al final, detrás de pilotos como Dovizioso, Petrucci, Pedrosa, se aprende mucho, ¿no? Y yo creo que aprendí bastante. Alex, una consulta. Hoy en conferencia de prensa todos hablaban del tema del reasfaltado aquí en Termas y de las condiciones climáticas. Para el fin de semana están hablando de algo de lluvia. ¿Ya se habló de eso? ¿Se prevé algo de eso? Sí, se prevé lluvia. Sí que es verdad que es una lástima venir hasta aquí tan lejos y que nos llueva, ¿no? Pero bueno, al final será lluvia para todos. Si llueve mañana será complicado porque con el asfalto nuevo que no va a tener mucho grip, yo creo que costará, deslizará bastante, pero bueno, al final, como digo, deslizará para todos y serán las mismas condiciones para todos. ¿Viste a ver esos sectores asfaltados? No, aún no. ¿Qué opinión te merece el nuevo compuesto que ha traído Michelin aquí a Termas, que es bueno, un compuesto medio, se agrega uno más a la gama que habitualmente trae la casa francesa? Bueno, la verdad que tenemos cuatro neumáticos diferentes aquí, son muchos neumáticos para probar. Nosotros sinceramente hemos descartado el más duro, a no ser que las condiciones sean de máxima calor, porque yo creo que no hará falta probarlo, no se llegará a este extremo. En relación a lo que hablabas en inglés sobre el tema del futuro, es algo que ya tenías previsto, el hablar después de esta carrera, empezar a hablar, supongo que el feedback por parte de Suzuki es bueno, la predisposición, de alguna forma te deben haber dado tranquilidad, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la idea era un poco esta, ¿no? Dejar que pasáramos carreras y empezar a hablar de todo el tema de, pues, de futuro y todo. Y la verdad que como he dicho antes, me siento muy, muy cómodo con ellos, es como una familia para mí. Ojalá pudiera estar aquí más años, ¿no? Así que bueno, ya se verá a ver cómo va transcurriendo y todo. Todo el mercado se ha movido muy rápido. A día de hoy, por lo que dices, parece que no tengas en mente ni contemplar otras posibilidades. A día de hoy, digo. A día de hoy no. A día de hoy ya te digo, me siento muy cómodo aquí. El año pasado, que fue un año pasado duro para mí, con lesiones, al final, sí que a final de año hubieron resultados, ¿no? pero al principio de año no hubieron resultados que ni yo me esperaba y la verdad que siempre me han tratado como genial. Gracias. Alex, cuando miras atrás esos 12 meses, ¿pasaste un calvario ahora que ya lo puedes mirar con una sonrisa o no? Sí, lo pasé muy bien, la verdad. Fue un año, el año pasado fue un año duro. Muchas lesiones, mucho sufrimiento con la moto. Pero bueno, al final es experiencia extra, ¿no? Que coges y eso es bueno esto. ¿Se sufre más mental o físicamente? Físicamente dolió y mentalmente. Mental, bueno, un poco, sí. Sí. Al final te estás preguntando, ¿no? Si se te ha olvidado ir de moto o lo que sea, pues ves a los demás pilotos que están yendo rápido y te ves como estancado, ¿no? Pero bueno, lo cojo y lo cogí como mucha más experiencia. Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com. Seguinos en nuestras redes sociales a través de Twitter @motor-box, en Facebook Motorbox ARG, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Motorbox Radio.